Amigos de Saltillo TV, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes y estar acompañada de unos chicos muy talentosos en un lugar padrísimo aquí en Saltillo. Déjenme decirles que estamos en Cuarto Piso, un bar el cual ustedes deberían de venir a conocer porque está padrísimo. Y como les decía, acompañada de unos chicos muy talentosos, ya los estuve escuchando, ellos son Los Acústicos. Ya los había bautizado como Los Acústicos de Monterrey, del norte, pero ellos vienen de precisamente de Monterrey, Nuevo León. Y bueno, los nombres. Claro, soy Deme García. Emiliano Muñiz. Pablo Coronado. Misa Medina. Gera Martínez. Y Gris Garibay. Uy, ellos son Los Acústicos. ¿Qué se siente una sola chica con tanto chico guapísimo aquí? Muy afortunada, claro que sí. Rodeada de estos chicos que, bueno, como lo pueden notar, somos pues más que un grupo, una familia, ¿no? Entre todos nos cuidamos, bueno, en este caso a ellos les cuidan, ¿no? ¿O al revés? Así es. Son hermanos, primos, conocidos. ¿Cómo se conoce Los Acústicos? No, somos todos amigos. Desde que empezamos, Gera, Misa y yo, nos conocemos desde que estábamos en la primaria. Y empezamos ahí con la idea de que cuando seamos grandes vamos a tener un grupo y así. Y ya total, en la prepa se da la oportunidad de juntarnos de nuevo y empezamos a darle y desde ahí se armó esto. Perfecto, todos amigos. Pero bueno, ¿ya tienen cuánto tiempo juntos? Aproximadamente un año y como seis meses. Por ahí, casi 2 años. En mayo cumplimos 2. Y platíquenos, ¿qué están haciendo aquí en Saltillo? Ahorita pues estamos en promoción, acabamos de sacar nuestro material, que viene siendo el EP acústico, consta de 5 canciones, y pues parte de nosotros es que es inédita. Ok, todas inéditas. ¿Quién escribe? ¿Quién es el inspirado aquí en el grupo? Los autores de las canciones viene siendo Gera, que compuso el track 1. 1, 2 y 5. 2 y 5. Dile cómo se llama en el track. El 1, Me Cansé, el 2, Te Besé. Son de tu inspiración. ¡Ay! Y esto se inspira, ¿eh? Algo de historia. Y luego después viene con Gris el track 4, que viene hasta la piel. Y Misa compuso una canción. Bien a veces mal. Bien a veces mal. Perfecto, ya lo decíamos. Son como una familia. ¿Cómo se hay pleitos, hay relajo, hay? Platíquenme todo, chicos. Pues sí hay pleitos, sí hay relajo, hay besos y abrazos, pero yo creo que lo importante de una familia es que todos vayamos al mismo lugar. Claro. Y pues todos nos gusta la música, todos estamos aquí para complacer a la música, que es la que nos da de comer. Así es, ¿cómo los ha recibido la gente? Bueno, en Monterrey, la verdad, yo aprecio mucho a la gente de Monterrey porque son muy abiertos, les gusta arropar mucho a la gente, no nada más de Monterrey. Digo, hemos ido y la verdad es que la gente es muy amable, muy atenta. ¿Cómo lo recibe en cuestión de alegría? La gente ha respondido excelente. La verdad, nosotros empezamos con YouTube subiendo covers acústicos de pop, baladas, entre todo ese tipo de género. Entonces, parte de esto es que también la gente de Sudamérica nos escucha. Y es la gente que también le gusta. Recibimos comentarios así muy motivadores. Claro. Que eso es lo que nos levanta el ánimo, ¿no? Gracias. Es muy padre, muy fregón, como quien dice, recibir todo este tipo de críticas constructivas y buenas. Ok, son chavos muy jóvenes, ya lo decía, talentosos. ¿Qué edad tienen? A ver, ¿se puede decir las edades? ¿No? Claro. Yo tengo 20 años. 22, 21, perdón. Se me hace que está mintiendo, ¿eh? Poco le falta para decirme, tengo 20. ¿Qué te importa? 17 años. Oy, yo tengo 20 años. 21 y medio. Ay, 20. 21 y medio también. ¿Tiene novia? ¿Quién es el más noviero? ¿Quién es el más galán? ¿Quién es el más relajado? Platíquenme también. ¿Y quién es el que pone orden? Que dice, a ver, a ensayar. Pues el que pone más orden es Pablo, porque a veces está de que no, la tarea. No, pero sí, y pues el más noviero yo digo que es Gera. Pues, ya está bien amarrado. ¿Tienen novia? Así es, tengo novia. Ah, bueno, pero eso no es un impedimento, ¿verdad? Para tener todas las fans. Sí, claro. La chica adelante. Que aquí te dejan que se te acerquen los galanes. Sí, bueno, de hecho también tengo novia. Ah, muy bien. Seguimos con otra pregunta. ¿Cuál es la canción que más les gusta a ustedes? Así como, esta es la que me llega, esta es la que me gusta tocar más. Bueno, me imagino que todas, pero hay una especial.
Sí, la que me gusta está, es esta con ganas. ¿Ah, sí? ¿De cover? De los de ustedes. Del ah, disco. Perdónenme. La de Te Besaré, esa es la mejor. ¿A ti cuál? Igual Te Besaré porque siento que es un ritmo relajado y despacio, que se disfruta y más la letra que te llega. A mí personalmente me gusta la de Tu Adiós. Y a mí la de Bien A Veces. Ay, sí. A mí la de Te Besaré y la de Me Cansé. Ay, la de le da hasta ay, la piel todavía. Porque es la mía. Si no, no, Bueno, ¿qué les parece si los escuchamos para que ustedes se den cuenta del talento que tenemos hoy aquí en Saltillo TV con estos chicos que son Los Acústicos?